fue para Chicago con un deseo queriendo progresar, para casarse y cumplir con ese anhelo. Bastantes dólares se tuvo que ganar. No imaginaba que un día su noviecita con su compadre lo iba a traicionar. Cumplió 3 años, volvió para casarse. La noticia su hermano se la dio, pero Roberto pensó que era una broma. Se fue a buscarla y en su casa la encontró. No me molestes, le dijo la muchacha, comprometida, ya estoy con el señor. Si no eres mía, no vas a ser de nadie, así le dijo Roberto a Salomé. Quiero que vayas y chillen al compadre, que donde lo halle, ahí lo mataré. Porque de listo no dejo que se pasen a los que un día confianza les brindé. Llegó la hora que iban a casarse. La ceremonia Roberto la impidió. Le dijo al cura, yo quiero que se enteren que la muchacha un día se me entregó. Y esta misa no quiero que celebren, no la merecen ninguno de los dos. Pero en la iglesia llegó el olor a muerte, su arma y de frente los mató. Con 5 balas de 357, de su compadre y su novia se vengó. Y aquella fiesta que todos esperaban, en 2 velorios Roberto convirtió. La moraleja le sirve a las mujeres, que con los hombres no deben de jugar, ni mucho menos de aquellos que se marchan pensando en ellas con ganas de triunfar. Por darse un gusto vendrán las consecuencias, pues muchos hombres no saben perdonar.